Tomaremos nuestra esfera y tomaremos nuestro foamy diamantado y vamos a marcar, ¿ok? Esto va a ser lo primero que vamos a hacer. Vamos a marcar la circunferencia de nuestra esfera. Yo estoy utilizando en este momento la esfera grande. Recuerden que nuestros amigos de Pascua cuentan con tres tamaños. Y bueno, una vez que tenemos esto, vamos a trabajar aquí. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a recortar este contorno, pero no vamos a recortarlo completamente, sino que vamos a dejar una pequeña pestañita que nos va a servir para pegar después a nuestra esfera. Entonces vamos a recortar de esta manera y ya después quitaremos pues los excesos, ¿ok? Teniendo una vez esto, vamos a empezar a decorarlo. Vamos a tener nuestro foamy blanco listo ya para trabajar. Yo tenía uno abierto, déjenme ver. Creo que sí, lo vamos a abrir. Bueno, vamos a abrir este. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro foamy blanco y lo vamos primero a amasar un poquito. Y después lo vamos a colocar aquí. Si ustedes gustan, pueden poner un poquito de pegamento, un poquito de silicón frío, para que nos aseguremos de que no vamos a tener ningún accidente de que se nos va a despegar, ¿ok? Bueno. Y ahora sí, pues vamos a poner nuestro foamy moldeable de esta manera, haciendo pues como que quede como es la nieve. No importa que nos salgamos de la circunferencia que marcamos, recuerden, pues vamos a recortar después y ya nos va a quedar pues mucho mejor. Ahora vamos a colocar algunas bolitas de nieve que están cayendo. Déjenme destapar bien mi silicón porque se me tapó un poquito gracias a la ayuda de mi hija. Entonces, bueno, vamos a utilizarlo mientras de esta manera. Aunque recuerden ustedes, si ustedes no tienen una niña, no van a tener el problema que tengo yo de que agarre las cosas y no las tape, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a colocar aquí. Si necesitamos poner un poquito de silicón frío para pegarlo, solamente un poquito, realmente pega muy bien y no necesitamos demasiado. Entonces, pues los tamaños pueden variar, ¿no? No importa que no quede tan bien. Eso no importa demasiado. Y ahora vamos a poner un poquito de toque navideño, más navideño. Vamos a poner un arbolito. Como ven, esto es mucho, muy sencillo y esto lo pueden hacer con sus bebés porque la verdad es que les va a encantar. A los chiquillos les encanta hacer estas cosas. Mi hija es feliz cuando le toca ayudarme. Así es que es una manualidad que podemos hacer con los niños. Entonces, bueno, para el arbolito vamos a hacer una bolita y vamos a hacer una perita. No tanto. Más o menos algo así, ¿ok? Y después vamos a aplanar un poquito. Y bueno, vamos a hacer lo que hicimos con... Esto es mejor si lo hacen
con tijeras para pedicure. La verdad es que las mías están un poquito perdidas y no las he podido encontrar. Así es que si ustedes tienen unas tijeras para pedicure, para manicure, es mucho mejor. Queda un corte más bonito. Pero bueno, también hay que adaptarnos a lo que tenemos, ¿ok? Recuerden que todos estos productos los podemos encontrar con nuestros amigos de Productos Pascua. Ellos son expertos en estos materiales, así es que pues sería muy bueno que nos acercáramos a su página para que ustedes conozcan, porque además tienen una gran variedad de estos productos. ¿Ok? Y ponemos aquí y acomodamos. Recuerden, ustedes pueden hacer esto y les va a quedar mejor con unas tijeras más delgaditas. Pero bueno, ahí está mi arbolito y ahora vamos a hacer un muñequito de nieve. Para esto vamos a utilizar nuestro foamy moldeable blanco. Vamos a amasarlo un poquito para que no sea más fácil de manejar. ¿Ok? Recuerden que, bueno, la cabeza es mucho más pequeña que el cuerpo, por lo que voy a tomar una cantidad mucho más pequeña. Y ahora sí voy a bolear. Y me debe quedar una bolita así bonita. Y ahora les voy a enseñar un truco. Nuestros amigos de Pascua cuentan con diamantinas de diferentes colores. Y bueno, yo voy a utilizar un poquito de diamantina blanca y le voy a bolear sobre mi foamy. Y me va a quedar de esta manera. No, es casi imperceptible, sin embargo, pues sí se nota, ¿no? Y es un detallito, es un plus. Así es que esta es mi cabeza. Este es mi cuerpo y voy a unir. Les recuerdo que foamy moldeable con foamy moldeable, pues no necesita pegarse, pero bueno, si ustedes lo consideran, es muy recomendable que utilicen el foamy, la silicona fría. Entonces, bueno, aquí tengo el cuerpecito ya de mi muñequito moldeable, de mi muñequito de nieve, perdón. Y ahora voy a tomar un poquito de foamy rojo. No se olviden que este video es uno de los que está participando para el sorteo y es uno de los que deben de compartir para que puedan acceder al concurso. Entonces, bueno, vamos a hacer una tirita y luego la vamos a aplanar un poquito. Ok. Y la vamos a colocar en el cuello de nuestro muñequito de nieve y nos debe quedar algo así, más o menos. Las puntas vamos a recortar. Y nos debe quedar algo así. Ahora, para ponerle la carita, nuestros amigos de Pascua también tienen ojitos moldeables muy bonitos que tienen estos y manejan otro modelo que está muy bonito, que son estos. Perdón. La verdad es que estos están preciosos, pero no le quedan a mi muñequito de nieve, por lo que voy a utilizar los más pequeñitos. Ahí. Bueno, ya los destapamos. Voy a buscar el centro y voy a colocar mis ojitos. Así queda, está quedando súper bonito, súper coqueto.
Y ahora voy a ponerle un gorrito. Para el sombrerito voy a tomar foamy moldeable negro. Y lo primero que voy a hacer es una bolita. Y la vamos a aplastar, 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 aplastar. Si ustedes tienen algo con que aplastarla, pues es un poquito mejor. Ok, vamos a aplastarla. Y bueno, no importa que no quede perfectamente redondo porque lo vamos a acomodar. Entonces, esto lo voy a colocar aquí y voy a darle un poquito más de forma. Y me tiene que quedar algo así. Y luego voy a tomar otro pedacito. Voy a hacer una bolita. Y voy a presionar por de esta manera. Y voy a ir dando vueltas. Y me tiene que quedar algo así. Y lo voy a pegar aquí. Y para darle su último toque, vamos a tomar un poquitito. Poquitito, muy poquitito foamy naranja. Bueno, ahora sí tenemos casi todo listo. Vamos a colocar nuestro muñequito. Lo vamos a pegar aquí. Yo voy a utilizar silicón frío porque creo que es pues lo más adecuado. Y bueno, ya que pusimos pegamento, lo vamos a colocar que quede así bien bonito, viendo hacia enfrente. Algo así. Y ahora yo tengo por aquí un poquito de esta nievecita. Ahí. Y la vamos a colocar ahí solo un poquito, no, no, no es necesario. Y vamos a poner también un poquitito de diamantina plateada de esta. Déjenme. Esta presentación, la verdad es que me encanta. Está súper cool. Súper práctica. Ahí. Ay, ay, ay. Nuestro amiguito se llenó. Un poquito de. ¡Auch! Listo. Lo vamos a pegar ahí y vamos a poner un toquecito de diamantina, muy poquito. Y después vamos a pegar esto aquí. Vamos a asegurarnos de que quede bien. Ahí está. Y después vamos a pegar. Vamos a colocar silicón caliente. Y ahora ya solamente recortamos. Y bueno, esta es solamente una idea. Pueden sacar miles de diseños y más o menos así les va a quedar. Y este es un lindo detalle para regalar en esta Navidad. Así es que si a ustedes les gusta, pues ayúdenme como siempre con su dedito arriba y compartiendo los videos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos el día de mañana.